Rise from your grave. Muy buenas, youtubero en general, amante de los videojuegos clásicos en particular, soy José Antonio Correoso y esta semana traigo el clásico de Nintendo del año 1982, este Donkey Kong, juego que no voy a comentar solo porque va a venir a ver las aventuras de este bebé mono que quiere salvar a su papá, de Mario que es malo, mi hijo Asier. ¡Hola, Asier! ¡Hola! ¿Qué vamos a ver hoy aquí? Va, cuéntale a la gente qué vamos a ver hoy aquí. Un mono va a salvar a su papá. Sí. Y de verdad Te puto nervioso, ¿eh? Vamos a ver porque Mario ha secuestrado el papá de un mono. No toques los cables, cariño. Lo ha secuestrado, mira cómo se ve aquí. ¿Ves? Que está en una jaula el papá mono. Y tiene que, por medio de cuerdas, tiene que ir cogiendo a los otros, tiene que ir salvando, yo también me equivoco, tiene que ir por las lianas cogiéndose hasta que llegue donde está arriba la llave, ahí la ve la llave, para salvar a su papá, ¿vale? ¿Y eso? Eso es fruta, eso si lo coges cae y le pega a los otros animalitos. Mira, papi te va a explicar una cosa, ¿vale? Porque mira, de este mismo año, que son del mismo año que hacen sube, el cumple... Sube, baja y tanca por teta. Sí, sube, baja y tanca por teta. ¿Y ve? Mira, del mismo año... ¿Ay? Escucha, papá. Mira, del mismo año que ese juego que hacen el cumpleaños el mismo año, está el Radical Racer de Nichibutsu, de Arcade, el Pirate Treasure, el Popeye. ¿El Popeye? Papito, un juego de Popeye. El Moon Patrol, el lazo, que es de coger vaquitas con un lazo... El Pioneer Balloon, el Dogman, Monster Bash, Jungle Hunt, Jungle King, el Pirate Pit y el Sky Army. Una, dos. Sí, tres, sí. Y ahora, de Nintendo. Siete. Siete, sí. Nueve. Nueve. 25, 38. A ver, un momento. A ver, de Nintendo. Voy a empezar como tú. Sí. No, ahora no. Tengo el Donkey Kong de arcade. Espérate, los voy a poner por orden cronológico mejor. Tengo el de Nintendo, está el Sheriff, el Radar Scope, el Donkey Kong, el 1, que el papá del monito es malo, el Popeye que ya he dicho, el Duck Hunt de cazar patitos, el Versus Duck Hunt de arcade también, y el Super Mario Land de Nintendo de la Game Boy. Sube, baja y tanca la porteta. Sube, baja y tanca la porteta, ¿vale? Y a ver, más cositas. ¿Cómo se juega ese juego? Papi juega con el mando, ¿a que sí? Sí. Y se maneja con la crucecita, mueves el mono y tiene un botón que es para que el mono dé saltitos. Mira, ¿ves ahí cómo le he pegado al cocodrilo? Y pega saltitos. ¡Era, ahí se cae! Se ha caído al agua. Pero ese uno es papi. Papi sí que consigue salvar al papá una vez. Le voy a dar una vuelta, ¿vale? Cariño, ¿sigues que te...? Sí, pues ahí. Así, mejor así. Es que yo quiero que lo veas para que se te oiga bien aquí, en el micro. Mira, ahora tienes que decir un saludo a mi mamá. Dilo tú, dilo tú. Saludo a mi mamá. Y a mi hermanito Unai. Mi hermanito Unai. Y a mi hermano José Emilio, que comenta con papá. Mi hermanito José comenta con papá. Muy bien, ahora también comenta si era que sí. Sí, así también. ¿Y qué enemigos? ¿Quién quiere hacerle búa al monito pequeño? ¿Quién hay ahí que se ve rojo y azul? ¿Qué son? ¿Cocodrilos? ¿Cocodrilos? Sí, ¿por qué? No lo sé, pero mira, Mario lo suelta. ¡Ay, le mordió uno en la cabeza! ¡Mira! He hecho... Yo también lo pito antes. ¿Tú lo has visto antes? Sí, antes yo estaba subido y a mí sí lo pito. Aquí. Ah, lo has visto mientras papi montaba el vídeo para comentarlo ahora. Sí. Sí, mira, y aquí, esta gente que hay aquí, estos nombres,
son la gente que ha hecho el juego. Sí, A también ya. ¡Guau! Yo puedo ser A. Sí, tú puedes ser A de Asiera, que sí. Sí, bien. Sube, baja y tanca la pateta. Ah, la A es muy bien. Es sube, baja y tanca la pateta. Y de P hago A B. ¿La B cómo es? No, puedo hacer una pancheta y otra pancheta. Ah, y luego la rayita, ¿no? Mira, la B, ¿qué decías tú? Mira, va a empezar ya esto, ¿vale? Ahora sí que va a jugar papá. Ahora sí que hay que ver si el monito lo salvamos. Tú lo contarás. Ahora va a salir Mario, dos Marios que se llevan al mono. No, Mario. Dos Marios que se llevan al mono. Sí, vale. ¿Por qué? Porque, no sé, porque era el mono malo antes o no sé. A ver. ¿Qué es eso, botones? Eso para la pantalla. Pantalla. Sí, pero tú céntrate aquí. Y vamos a ver si el monito salva a su papá. ¡Mira, mira! Que se lo llevan. De todas las maneras, la ruta es bastante... Es una ruta prácticamente y es bastante autoexplicativa, por lo que no me voy a centrar en cómo se ha de terminar. ¿Y el bebé? El bebé, mira ahí, mira. A ver si puede salvar a su papá. Sí, o ahí va a tener ahí. Voy a coger se muere. Voy a ir a su papá. Sí. Y coger esa llave para sacarlo. Correcto. Y... ¡Uy, uy, uy! ¡Que le muerde! ¡Ay! ¡Casi le muerde el cocodrilo rojo! ¡Mira, mira, mira, mira cómo sube! ¡Tum! ¡Ay, que le muerde el azul! ¡Uy! ¡Casi le muerde el azul! Y ojo. Sí. Sí, casi. Casi. ¡Ay! Ha hecho un lagazo aquí. ¡Ay, ya tiene la llave! ¡Ya lo ha salvado! ¡Ay, no, que se lo lleva otra vez! ¿Y ahora qué? Si tengo otra lugar, pues... ¡Uy! ¡Otro sitio! ¿Otro sitio? ¿Dónde estamos? No sé. ¿Dónde estamos? ¿Tú qué ves ahí? ¿Pajaritos y qué más? Y un pajarito y comida. Claro. Y comida para pajar. ¡Ay! ¡Que le tiran un huevo! ¡Le han tirado un huevo! ¿Lo has visto? No, Pito. Yo estaba hablando contigo y yo no escuché. Vale, vale. Mira, 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 mira. ¿Y se ha caído? Se ha caído el huevo. Aquí le tiran huevos a pobre monito. No, ahora están ahí y no se consigue comer. No se lo consiguen comer. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Que le pican el culo! ¡Ay, ay, ay! ¡Que le pican el culo! ¿Tú qué dices? ¿Que va a llegar arriba? Mira, también hay una llave arriba que tiene que coger. Vale, ahí. Y ha esquivado ahora por arriba. ¿Y dónde estamos? Mira, ahí no bonito. Sí, esas son las vidas. Esas son las veces que podemos... nos pueden... perdón, nos pueden morder. Mira, ya ha cogido la llave, ya lo ha salvado. ¡Ay! ¿Otra vez se lo llevan? ¿Otra vez se lo llevan? No, ni nada de... ¡Mira! Y el bebé va a tomar con... ¿Paraguas? Paraguas, sí. ¡Qué comida! ¡Holo! ¡Uy, mira! ¡Mami! ¿Qué es? Papi, casi tengo la llave. Arriba hay otra llave, ¿ah? Quitamos a ver, hacer esto, subir así, chocar esto y salvar su papá. Sí. Mira, eso que se ve azul y amarillo es, son rayos de electricidad. Si le pegan, le dan un calambre y se quema. ¿Y se quema? No tiene que tocarlo, si se toca se quema. Mira. Si toca... Mira, mira, aquí ya tiene la llave, mira, aquí ya tiene la llave. Sí, mamá. ¿Se lo lleva otra vez? Papá, por ahí conseguiremos el mono carne. Ahora ya dos monos. Tres monos, porque nos han dado una vida más. Mira, mira cómo sube las llaves. Ahora tienes que subir las llaves. Aquí arriba, lo amarillo que vale. Se ve arriba. Papá, ni a pajarillos pequeños salivan el huevo de su mamá. ¿Sí? Sí. Y el cocodrilo también, una hoja y una... Ay, cocodrilos rojos, cocodrilos azules, pajaritos, mira cuántos, mira. Ya tenemos una llave, ¿ves? Ya se ha vuelto amarilla y ya está. Ya le hemos quitado una cuerda a Donkey Kong. Lo hemos salvado una cuerda. ¿Has visto? Y mi pata esta. Esa ya está, esa ya está. Ahora está subiendo la otra, mira. Está subiendo aquí, a la izquierda. ¡Ay!
¡Le ha picado un pájaro en el culo! ¡Cocodrilo! Ya estoy otra vez. Papá, voy a un cocodrilo y a tu y a un pajarito. Voy por cine. Come bebé pajarito. Y mamá, ya sé, ya. Ahora soy un puesto. Amarillo y blanco. Sí. Ahora ya es amarillo y blanco porque esa llave ya le he quitado la cuerda. ¿Ves que ya no está la cuerda? Ahora le quitaremos esta cuerda de aquí, de la de izquierda. Y Mario va soltando pajaritos, mira. Y cocodrilos para que le muerdan al bebé mono. Pobrecito. ¿Por qué? No sé. Es que Mario se porta muy mala. Sí. Todo el día llevan. A ver, ahora si consigue. Ahora ya tiene dos llaves. Y ahora por aquí. Ahora cuatro. Una y dos. Bueno, decir este juego, ¿vale? Mientras así va comentando aquí las peripecias del monito, decir que este juego también es súper conocido por su versión de Game & Watch. ¡Mira, ay! ¿Qué es? Mira, no se ha picado, se ha comido. ¡Hala! Dos llaves más. Mira, ya no le quedan solo le quedan dos cuerdas y será libre. Y habrá salvado a su papá. Sí, casi salva a su papá y no. Esas dos le quedan. ¡Vamos, monito! Díselo. Ya vamos, monito. Y ya está. Ahora sí que está libre, mira. ¡Ay! Ha salvado a su papá. Y mira lo que le hacen al malo de Mario. Mira, toma, una pata. ¿Dónde? ¿No lo has visto? Que se le ha ido el pie y le he pegado una pata. Y ahora empezamos otra vez. ¡Otra vez de empezar! No. Pero si ya hemos salvado al papá, ¿no? Aquí te hemos jugado todo el rato. Ah, ¿sí se juega todo el rato? Sí, aquí te hemos jugado otra y otra vez. Pues no, pues papi se lo... Ya está, ya papi ya no se lo pasa más veces. No, una vez y nos vamos. Sí, no, pero que ya está. Cariño, una vez y nos vamos, no, es que ya está. Ahora es hasta que le maten a papá las vidas de aquí. Ya está. Papá, papi, te enseñaré. Mira, le ha mordido un cocodrilo en el culo. ¿Por qué? Pues porque le muerde, cariño. ¿Por qué? Se muere. No se muere, se pone a llorar y vuelve a empezar. ¿Llorar? No se muere, claro. ¿Le hace daño? ¿A ti te muerde en el culo y no te hace daño? No. ¿No? El otro día me hace daño el culo. ¿Sí? Sí, intentito. No, todo el rato me tengo pupa en el peo. ¿En el peo? ¿Tienes pupa o tienes cosquillas? ¿Qué te pica? Pupa. Upa. ¡Ay! ¡Que le ha mordido otro en la cabeza! Era el color. ¿Era rojo el cocodrilo? Sí. Y uno mono. Ahora es ahí. Claro, ahora es el último. Ahora cuando le maten, papá pondrá el nombre. Mira, aquí le matan. Y ahora papi pondrá el nombre. ¿Vale? ¿Dónde? Ahora saldrá. Y bueno, yo voy comentando el juego recomendadísimo, ¿vale? Más pronto que tarde vendrá también la tercera parte. Le daré una vuelta. Así el cariño que me lo vas a fastidiar, ¿vale? No lo toques. Y lo dicho, ¿vale? He traído aquí a mi hijo Asier porque a mi hijo Asier le gustan mucho los animales. Sobre todo, ¿qué animal te gusta a ti? El león, el tigre, uno, el perro y ocho. Muy bien. Y entonces, pues, quería comentarlo conmigo, la partidita al mono, y se ha venido conmigo para salir aquí también en mi canal, para que veáis que no solo José Emilio me puede hacer tertulia. Además, Asier ya comentó conmigo, nos pasamos un juego de Mini, ¿te acuerdas? Sí, y ahora y EP es Goofy. El de Goofy. Luego nos pasaremos, cuando papi se pase uno de Goofy, ¿tú lo hablarás con papá? Sí, y EP es Mario, es un malo. Vale, pues bueno, gente, esto se va a desaparecer, pero ya nos vamos a despedir. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Recibid un gran abrazo y nos vemos la semana que viene. ¡Adiós! ¡Adiós! Bueno, amigos, si has llegado hasta aquí, muchísimas gracias por ver el vídeo. Si te ha gustado el canal, que es lo que se suele decir, aquí a la izquierda te dejo un botón para que te suscribas. Y si aún te has quedado con ganas de más, aquí a la derecha un videito de los míos para que sigas viendo. Por mí no te prives. ¡Hasta la próxima!